Bueno, estamos ya a sábado, justo antes de comenzar la ofrenda de flores tradicional de la Virgen del Pilar. Y nos hemos venido antes a la Plaza de los Sitios, a uno de los lugares más emblemáticos de estas fiestas, como es el Teatro Arboleda. Y para ello estamos con Pablo Girón. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Pues bueno, es emblemático ya, ¿no? Es tradicional que Teatro Arboleda esté aquí en la Plaza de los Sitios durante las fiestas del Pilar para que los chicos disfruten un poco, pues bueno, de los títeres, ¿no? Sí, pues vamos, por supuesto que es una tradición. Llevamos ya 20 años y desde luego hay tradiciones que dicen que son tradiciones que son más, llevan menos tiempo. O sea que tradiciones ya sin duda alguna y esperemos que después de estos 20 vengan otros 20 más si la salud nos aguanta. Cuéntanos un poco cómo empezó aquí el Teatro Arboleda hace ya 20 años. ¿Dónde estabais ubicados en la plaza? Bueno, el tema es que hace 20 años fue cuando hicimos esto de aquí, nuestro remolque, nuestro carrito para los títeres de Cachiporra, y comenzamos a hacer a trabajar el tema del títeres de Cachiporra, que antes no lo hacíamos. Se nos ocurrió empezar a investigar un poco cómo era el títere tradicional europeo, no solo en España, sino en otros países, y nos salió esto. Entonces aplicamos las normas del género del títere de Cachiporra, es decir, un ritmo muy rápido, unos argumentos relativamente simples, porque lo que importa en esto no es qué se dice, sino el ritmo a que se dice. Tiene que ser una cosa muy trepidante, muy rápida. Entonces, cuando ya tuvimos esto, fue cuando se nos planteamos empezar a hacer funciones a taquilla, digamos, en la calle. O sea, no ya pasar la gorra, sino que cada persona pagara su entrada, tuviera derecho a un asiento, aunque sea un banco, aunque sea una silla de playa, y acotar un terreno para que pudiera estar el público. Entonces empezamos un poco en un lado de la plaza, luego ya como remodelaron la plaza, nos cambiaron a otro, hemos ido cambiando. Al principio eran sillas, luego compramos bancos y poníamos sillas también, y luego ya fueron solo bancos, cambiamos el sistema, en fin, hemos ido cambiando diversas cosas, pero a lo largo de 20 años, lo que era inmutable, lo que ha sido inmutable realmente ha sido el género. Hemos cambiado historias también, contamos nuevas historias, el remolque, el cerramiento, en fin. La tradición y no tenemos ayudas municipales ni de ningún tipo. O sea, esto se cobra exclusivamente, es el precio de la entrada, es los ingresos de este lugar. Lo que van a ver ahora los chicos, que hay una fila enorme que podemos ver luego antes de entrar, son los títeres de Cachiporra, ¿no? ¿Qué clase de títeres son estos? Pues son títeres de guante europeo, porque los títeres de guante americano llevan tienen otro pequeño formato, y los títeres de guante asiáticos también tienen otro formato. Son títeres de guante europeo y
ya he comentado, las historias se caracterizan porque son relativamente simples, casi siempre son maniqueas a veces, en el sentido de que lo bueno y lo malo está como muy, muy separado, pero a nosotros nos gusta mezclarlo también. Entonces el protagonista sí es un, es bueno, pero también tiene esos puntos de picardía que lo hacen más interesante y más divertido, creo yo. Interviene la cachiporra en casi todas las historias, y la cachiporra lo que da es un sonido y un ritmo. O sea, da, ¿cómo diría yo? El espíritu del espectáculo. No es que haya que resolver las cosas con violencia, no es eso lo que se intenta. Porque de hecho los niños lo ven, al tipo al cual le pegan y se queda tirado en el suelo, al rato se levanta y sale en otra historia, o realmente no muere nadie, vamos. Seguro que en la televisión los niños ven mucha más violencia de la que pueden ver aquí. Bueno, seguro he oído un Pelegrín, que es el protagonista, ¿no? Que aquí se llama Don Pelegrín, pero en otros sitios de Europa también tiene otros nombres, por ejemplo, Polichinela en Italia. Sí, bueno, nosotros le hemos apeado el título y lo dejamos en Pelegrín a secas. Y sí, es un personaje, digamos, hecho a nuestra manera, digamos, pero que tiene primos, tiene personas que son muy similares en otras partes de Europa. Está, por supuesto, el Puccinella italiano, está el Messeguiñol francés, está Punch, Mr. Punch, que se sí que es Mr. Mr. Punch, el títere inglés. Y todas participan del mismo tipo de espectáculo, digamos. O sea, en todas se cuentan historias. De hecho, algunas de esas historias que contamos aquí están, en realidad son historias tradicionales del guiñol francés, adaptadas aquí. ¿Qué más iba a decir al respecto? De Pelegrín, efectivamente. Entonces, es nuestro personaje. Es el que sale en todas las historias. Es el héroe, pero es un antihéroe también, porque es bueno, pero tiene también, de vez en cuando hace alguna, no está bien decir, putadita. Se puede decir, se puede decir. Porque hace algunas putaditas a sus amistades, que también son de nota. Bueno, ya hemos visto la fila que había aquí antes de entrar. ¿Qué tal va la venta de entradas? ¿Cómo se están portando los chicos aquí durante todas las fiestas? Pues bien, es lo que tiene que ser una tradición. Una tradición es una cosa a la cual la gente va, quiero decir, porque va todos los años, y de hecho ya tenemos después de 20 años, ya han empezado a venir niños que vinieron hace 20 años. Vienen algunos ya de ellos, ya han llegado, ya han empezado a venir con sus hijos. Eso es la tradición. Y la verdad es que va bastante bien. Los días fuertes, se nota que son días fuertes. Ahora estamos, los días que había clases, solo hacíamos función por la tarde y se notaba que había clases, entonces bajaba un poco la afluencia.
Pero vamos, en los momentos grandes esto está a reventar. Bueno, y esto es el Teatro Arbolet durante las fiestas del Pilar, pero el Teatro Arbolet también existe durante todo el año, además tiene una ubicación fija. ¿Qué más vais a hacer en lo que queda de año y el año que viene? No sé si tenéis algo ya preparado. Bueno, en el teatro que está en el Parque del Agua, el teatro estable, digamos, vamos a seguir con la programación en cuanto acaben las fiestas de Pilar. El siguiente fin de semana ya se continúa la programación habitual de funciones de títeres para público familiar los sábados tarde, domingo mañana, domingo tarde, algunos conciertos los jueves, funciones para adultos los viernes, en fin, seguimos con la programación habitual durante toda la temporada hasta julio. De hecho, ahora en el Pilar todavía tienen ustedes tiempo de ir a ver el espectáculo que tenemos para adultos a las 9 de la noche. Anímense, que es muy divertido. Les animamos seguro y les animamos a que vengan aquí también a la Plaza de los Sitios, que todavía queda tiempo, ¿verdad? Por supuesto, aún quedan 2 días y hacemos 6 funciones diarias, o sea que con cambiando historia, digamos, cada día se hacen 6 historias diferentes. En total tenemos, ahora son 12 historias diferentes. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por habernos atendido en ZTV y que vaya muy bien y mucha suerte, porque vuestra felicidad es la felicidad de los niños. Muchísimas gracias, qué bonito. Bueno, y nosotros ahora queremos dejarles con los trajes tradicionales, porque mañana, como hemos dicho antes, es la ofrenda y queremos ir a una tienda a ver cómo son esos trajes que mañana van a desfilar por la Plaza del Pilar. Si hay algo que debe estar a punto a tan solo unas horas de que dé comienzo la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, es sin duda el traje regional. Miles son las personas que mañana recorrerán las calles más céntricas de la capital aragonesa ataviados con sus mejores galas para una ocasión tan especial. Se verán trajes de todo tipo y nacionalidad, pero sin duda el gran protagonista será el de Baturro. ¿Pero cuáles son las prendas que componen un buen traje? Esenciales, por ejemplo, con una falda, con una camisa que puede ser cruda de hilo, puede ser negra o puede ser de color. Esto ya depende de si es un traje de diario o es un traje más de vestir. Con esto y un pañuelo ya podría salir a la calle. Iría poco vestida, porque necesitaría un enagua, necesitaría, pero ya lo de fuera ya lo tiene. Para un traje de diario pondríamos también un delantal. Y lo que más cambia el traje es los pañuelos. Estamos hablando de los trajes de percal, de lana, de algodón. Los de seda ya es otra cosa. Esos serían ya trajes de vestir
tendría menos gente. Lo más normal sería un traje de percal y con un refajo de lana, un par de enaguas, una chambra y pañuelos. Y si hablamos de caballeros, ¿cuáles son esas prendas indispensables que conforman un traje de baturro? La camisa, el pantalón y el calzón, los zaragüíes o marinetas o el calzón. Con esto y una faja, unas medias, unas alpargatas y un pañuelo, ya puede salir a la calle, ya va vestido. Claro, luego encima podemos poner un chaleco y encima chaqueta. Y encima de la chaqueta era o la capa, que no tenían todos, o la manta de cuadros. Los complementos sin duda son otro de los básicos y necesarios para completar un buen vestido de baturra, tal y como nos cuenta María José Cebrián. A ver, lo primero, el pelo. Empezamos a hablar de complementos, que ahora es un complemento. Entonces no. Entonces el pelo no se lo cortaban nunca. Por lo tanto era siempre moño. Por lo tanto ahora tenía que ser también moño. O los pañuelos a la cabeza era lo que más llevaban cuando salían a la calle. Pero con los trajes de campesina, lógicamente. Complementos, pendientes. Los pendientes eran articulados. Para todos los días se dejarían solamente la parte de arriba del pendiente. Todo igual que ahora, pasado a estos entornos, lo que pasa es que ahora todas tenemos mucha ropa y entonces no había mucha diferencia de clases y era la que tendría el armario y la que tendría que poner. Diferentes trajes y diferentes modelos para lucir en el día grande de las fiestas del Pilar. Quiero traerte flores. Bueno, y los que no sé si se van a vestir con el traje tradicional mañana o no, son los de la Peña de la Murga. Estuvimos allí, estuvimos con ellos. Se lo pasan fenomenal y este es el reportaje. Este año en el barrio de La Jota hay una peña que cumple 30 años. Se llama La Murga, tiene más de 1.000 socios y lo único que han pretendido durante todo este tiempo es pasárselo bien. La peña se fundó en el año 84 en el barrio de La Jota, en un barrio que se llamaba Belfast, que aún sigue. Entonces, a partir de ahí, pues la peña ha ido evolucionando, tiene muchos socios y pues cada año funcionamos igual, va funcionando muy bien. Hay mucha gente, ya ves aquí lo que hay por la mañana, para
bueno, había venido gente de otras peñas que había estado en el bienestar de la de Van y eso, y decidieron hacer una peña porque entonces era cuando empezaban las peñas más o menos, entonces se decidió. Fuimos durante unos años, fuimos pues, 150 personas, pero ahora estamos 1200, o sea que seguimos aquí y aquí hay que aguantar. Comidas, cenas hinchables para los niños y actuaciones musicales forman el menú de la murga durante estas fiestas. Hoy toca rancho para coger fuerzas en este final de pilares. Estamos haciendo un rancho con costilla adobada, costilla normal y pollo. Para unas 200 personas. Porque es el día que hacemos hinchables para los niños, que es la parte más importante de la peña, porque si no hubiese crío no haríamos peña. Es habitual que en la peña de la murga se haga los días que los chicos tienen fiesta, se haga dos eventos. Hoy es el día de los hinchables. Y mañana es el día de una estación de Abozandia. Además, el compañero y yo, el año pasado, en el concurso de ranchos de Interpeñas, quedamos en segundo puesto, nos dieron un trofeo, nos dieron un jamón, y quedamos bastante bien. Dejamos bien alto el pabellón de la peña. Para ellos, lógicamente, la mejor peña de todas es la de la murga, pero hacen una recomendación, hacerse peñista. Bueno, pues eso es una oportunidad de pasártelo muy bien, de estar con gente amiga, además los amigos volvemos a acercarnos a más amigos y se hace un grupo, la verdad, muy grande y muy bien. O sea, si no eres peñista para la fiesta, no lo vives así, ¿sabes? ¡Mira! ¡Grábalo! ¡Mi primo! Yo creo que se hagan de la peña que quieran, pero yo creo que es una forma diferente de vivir las fiestas y que mucha más amistad y mucha más relación con la gente. Con la cantera que tiene la murga se espera que cumplan por lo menos otros 30 años de peña. Y después de pasarlo fenomenal con los de la peña La Murga, nosotros nos vamos a ir un momento a publicidad y mientras tanto yo me quedo aquí viendo al Teatro Arbolete, que es maravilloso. Hasta ahora. Regresamos de publicidad y lo hacemos conociendo a uno de los grupos de música más modernos y más famosos aquí de la ciudad, los Peabody's. Hola, yo soy Alba. Yo soy Fran. Y yo soy Patricia y somos Peabody's.
el rock and roll más oscuro, como ellos lo definen, cobró vida hace 2 años con Peabody. De manera genérica, yo diría que es rock and roll, es rock un poco más oscuro, quizá de lo que se puede escuchar quizá en esta ciudad, o es un color más oscurito, pero a mí me gusta llamar rock and roll porque me gusta mucho rock and roll, o sea que vamos a definirlo así y que la gente lo vea y que... Repertorios como este llevan impresos las huellas de sus máximos referentes. Escuchamos de todo tipo de música, ¿no? Pero básicamente siempre decimos que los Kills, Arctic Monkeys, Dead Weather también le gusta mucho a Patty, a Fran. Pero los Beatles, pero... Sí, un poco de todo, la verdad, cada uno tenemos nuestros gustos, pero al fin y al cabo pues se juntan en lo que hacemos. En mayo de este año lanzaron su primer disco, Psicodelia, una propuesta para todos los gustos. Lo grabamos en la cafetera atómica con Rafa Domínguez. Estuvimos ahí una semanita dándole a la música. Y presentamos el disco en mayo en la sala Explosivo. Un concierto bastante majo y pues es un disco con 5 canciones, no es muy largo, pero hay un poquito de todo, canciones más rápidas, más lentas, y me imagino que para todos los gustos. Hablamos de un grupo que inició su camino por la música aragonesa con buen pie. En 2014, el tema Psicodelia formó parte de una lista que reunía a las 50 mejores canciones mañas. Fue bastante sorprendente porque además hay grupos de hace un montón de años y grupos pues, como Bumburi, Amaral, que son de una forma ya reconocida, y estar entre esos grupos pues fue una sorpresa y una alegría para nosotros. Será hoy a las 10 de la noche en la Ley Seca y el lunes 13 en la Plaza de la Justicia, cuando podremos verlos en acción. Aparte de poder ver al Teatro Árbol y los títeres de Cachiporra aquí en la Plaza de los Sitios, todavía quedan muchas más actividades por ver. Por ejemplo, en la Carpa del Ternasco todavía hay muchas más cosas. La agenda de mañana, ahora. Mañana a las 4:30 de la madrugada se celebrará la tradicional y solemne misa de infantes en la Angélica Capilla de la Basílica del Pilar.
será media hora más tarde a las 5 cuando tenga lugar el Rosario de la Aurora. El recorrido comenzará en la parroquia de San Pablo. La ofrenda de flores, el evento de referencia de estas fiestas del Pilar, comenzará a las 7:30 y la salida será desde la Plaza Aragón. Y ya la ofrenda fluvial de flores se desarrollará desde las 9:15. El recorrido tendrá como punto de partida el embarcadero de Vado Rey y finalizará en el embarcadero del Club Náutico. Será al mediodía cuando en la Plaza del Pilar podremos disfrutar de la ofrenda floral aérea a cargo del Real Aeroclub de Zaragoza. Por la tarde a las 5 en el escenario ubicado junto a la Fuente de la Hispanidad en la Plaza del Pilar, donde tendrá lugar el certamen de finalistas de J. Pilar 2014. Una hora más tarde, a las 6, en el mismo sitio, se desarrollará el cuarto Festival Nacional de la Jota, donde podremos disfrutar de la actuación del grupo de danzas de Logroño, La Rioja, también de Baluarte Aragonés y de coros y danzas de Santander. La música llegará a la carpa de Valdespartera a las 7:30 con María Parrado y será a las 21 horas en la Plaza de San Francisco cuando tenga lugar un espectáculo de fuegos artificiales. Las propuestas musicales continúan a las 21:30 con la actuación de Clillos Band dentro del cuarto Festival Internacional de Indie Pop en la Plaza de la Justicia, mismo horario en que Radio Zaragoza en concierto salga a la calle un año más con Máxima Independencia 2014. El tributo a Freddie Mercury de Show Must Go On llega al Príncipe Felipe a las 22 horas de la mano del grupo de artista argentino Good Save the Queen. En el mismo horario, el grupo aragonés Taco, Noches de Birras y La Frontera actuarán en el recinto ferial de Valdespartera. La música continúa en la Plaza de la Justicia con el grupo de Pretty Things. El evento tendrá lugar a las 11 de la noche, horario en el que también se subirá al escenario el DJ internacional en el parking norte del recinto Expo. Y para finalizar la noche del domingo, los amantes de los toros podrán disfrutar a partir de las 11 de la noche del 14º Concurso Nacional de Emboladores de Toros y Desafío de Grupos de Arte en la Plaza de Toros de Zaragoza. Con la música del Teatro Arbolé y los títeres de Cachiporra, nosotros nos despedimos ya por hoy. Mañana es la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, el día grande. Esto ha sido Los Pilares de PZ. Disfruten de lo que queda de fiestas.